Siempre fue disciplinado partidariamente, participando y logrando los objetivos a través de este partido. La revolución, la abstención, la intransigencia, que lo va a denominar Estado de Derecho. Los va ganando y se rodea totalmente de gente joven. De actuar, su conducta, su forma de ser aplicado, respetuoso. El 5 de noviembre de 1964 se pone en marcha el Plan Nacional de Alfabetización. Pero que no importaba si ganaba o perdía el peronismo, si ganaba o perdía el radicalismo, lo que ganaba era el sistema democrático. A un hombre que, siendo bueno, fue fundamentalmente un ejecutor de políticas públicas. Ni un solo soldado de Argentina sale para la República Dominicana. ¿Quiénes fueron los que tiraron a Ilia?